This message, and from that time, by Brother William Marion Branham, was delivered Thursday evening, December 31st, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, y desde ese momento, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día jueves en la tarde, 31 de diciembre de 1959, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Sure, good to be back and hear the brother pastor give the testimony of the grace of God with his little girl. That's just like the Lord Jesus to do things like that. Oh, amen. Blessed be. Certainly is. Qué bueno es regresar y oír al hermano pastor dar el testimonio de la gracia de Dios para con su hijita. Así es el Señor Jesús. Hace cosas así. Seguro que sí. Now we are very happy tonight to have with us one of our guests here at the, as we call it, the prayer service on New Year's night, a good friend of mine, Brother Ernie Fandler, one of the converts to the Lord Jesus Christ, a trophy of grace. Ahora, nos da mucho gusto esta noche que nos acompañe uno de nuestros invitados aquí en, como le llamamos, el servicio de oración en la noche del Año Nuevo, un buen amigo mío, el hermano Ernie Fandler, uno de los convertidos al Señor Jesucristo, un trofeo de la gracia. Originating his home in Switzerland is where he came from, and I believe a brother with him there, with your living in Shano now, German by descent, a brother Waters. We're happy to have them with us tonight. Su hogar de origen es Suiza, de donde él ha venido, y creo que un hermano allí con él, ahora viven en Shawano, es de ascendencia alemana, el hermano Waters. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta noche. And then we have also with us tonight a precious brother of the faith, South Africa, Brother David Duplessis. We're happy to have him with us too. And también tenemos con nosotros a un precioso hermano en la fe de Sudáfrica, el hermano David Duplessis. También nos da gusto que nos acompañe. We're David and I are anticipating or praying and the Lord to give us some great work together this coming year into Africa and different parts of the world. Y estamos, David y yo, estamos esperando, orando para que el Señor nos dé una obra fructífera este próximo año en África y en diferentes partes del mundo. Brother David is here now to talk it over and pray over with it between now and Monday to decide just when and where into Africa and different parts of the world to go. El hermano David está aquí ahora para conversar sobre eso y orar al respecto, entre hoy y el lunes, para decidir precisamente cuándo y a dónde ir a África y a diferentes partes del mundo. As Brother David has had a very prominent office with the Pentecostal World Convention and also is well known with many great religious leaders throughout the entire world. Y el hermano David ha tenido un cargo bien destacado en la Convención Pentecostal Mundial y también es muy conocido por los grandes líderes religiosos a través del mundo entero. And it's been very influential in persuading and causing as far along as we are now to help bring the body of Jesus Christ together of all denominations of faith, regardless of what they church they have or what they brand they are branded. It's that the church in who Christ died for. Y ha sido muy influyente en persuadir y promover el avance ahora alcanzado, ayudando a reunir el cuerpo de Jesucristo entre todas las denominaciones de la fe. No importa lo que ellos, qué iglesia tengan, ni ellos con qué marcas estén marcados. Esa es la iglesia por la que Cristo murió. And I've often thought of that. Used to help round up the cattle many times out west. We'd go up, Brother David, and set out there where they drove the cattle up
through the drift fence up into the mountains to feed them on the, let them graze on the pastures of the forest. Y a menudo he pensado en eso. Muchas veces ayudé a juntar el ganado en el oeste. Y subíamos, hermano David, y nos sentábamos allá por donde ellos pasaban el ganado, por el cerco móvil, hacia las montañas, para alimentarlos del dejar que se apacentaran de los pastos, del bosque. While the meadows was growing in the bottom, wild meadows, and then they cut the meadows and feed the cattle out through the winter time when there's too blizzard up in the mountains. Mientras las praderas crecían allá abajo, praderas silvestres, luego ellos cortaban las praderas y alimentaban el ganado durante el invierno, cuando las montañas tenían demasiada nieve. And used to sit there on the saddle and watch the ranger bringing those cattle through, and each ranch in the bottom that could raise a ton of hay, if they could raise 50 ton of hay, that meant they could put 50 cattle. If they could raise 1,000 ton of hay, 1,000 head of cattle could go through. Y yo me sentaba en la montura y observaba al inspector mientras hacía pasar el ganado. Y cada rancho allá abajo que podía cultivar una tonelada de pasto, si podían cultivar 50 toneladas de pasto, significaba que ellos podrían introducir 50 reses. Si podían cultivar 1,000 toneladas de pasto, 1,000 cabezas de ganado podían pasar. Each man carrying a brand on his cows. They watched the brands, of course, the different ranches, so they wouldn't get them mixed up. Cada hombre tenía una marca en sus reses. Ellos se fijaban en las marcas, claro, los diferentes ranchos, para así no mezclarlas. And then when the ranger, he wasn't so interested in what kind of brands is going through, because there's all kinds of brands, but there's one thing that he really had to check. That was the blood tag. They had to be registered Hereford, or they couldn't get through the gate. They would turn them back, see? Y luego, cuando al inspector no le interesaba tanto el tipo de marcas que pasaban, porque había todo tipo de marcas, pero había una cosa que él realmente tenía que revisar. Era la cédula de sangre. Tenían que ser Hereford registrados o no pasaban por la puerta. Ellos los mandaban de vuelta, ¿ven? And I think that's the way it'll be at the judgment. It'll not be what kind of brand we're wearing, but if the blood tag's there, that's the thing that'll count, the blood tag. Y yo creo que así será en el juicio. No será el tipo de marca que llevamos, sino que la cédula de sangre esté allí. Eso es lo que contará, la cédula de sangre. And I'm very happy to have Brother David with us, and I see Brother Estel Beeler was here just a moment ago. I seen him raise up back there from somewhere. And other ministers who were wanting to hear from tonight. And then, and I guess Brother Ruddle and them will be coming in because they're going to stay till midnight. Y estoy muy contento que el hermano David nos acompañe. Y creo que el hermano Estel Beeler estaba aquí hace un momento. Vi que se levantó allí atrás de alguna parte y otros ministros de quienes queremos oír esta noche. Y entonces, pues, supongo que el hermano Ruddle y ellos vendrán, porque se van a quedar hasta la medianoche. However, Brother David can't stay till midnight. He's a very wanted man everywhere, and as soon as Brother Rogers heard that he was over here, while he's going to send and have him over there at 10. So that means he'll be leaving here pretty short to get way out there in South Louisville. Pero el hermano David no puede quedarse hasta la medianoche. Él es un varón muy solicitado por todo lugar. Y apenas el hermano Rogers supo que él andaba por aquí, pues mandará a alguien a buscarlo para tenerlo allá a las 10, lo cual significa que él saldrá de aquí en breve para llegar hasta allá al sur de Louisville. And I thought it would be nice if it would be all right with Brother David if we'd have him to come up and speak what's on his heart, preach for us, do whatever the Lord lays. We'd all like to hear Brother David Duplessis from South Africa. Y pensé que sería bueno, si le parece bien al hermano David, si él pudiera subir y hablar lo que esté en su corazón y nos predique, que haga lo que el Señor le guíe. A todos nos gustaría oír al hermano David Duplessis de Sudáfrica. Let me say this, that when I was in over in Africa in my great campaign the Lord gave us over there, his brother was my interpreter. Brother
Justice, I believe his name is, Brother Justice. Déjeme decir esto, que cuando yo estuve allá en África, en mi gran campaña que el Señor nos dio allá, su hermano fue mi intérprete, el hermano Justice. Creo que es su nombre, el hermano Justice. And a real fine family of people are these Duplessis brothers. I think is, I guess they're all ministers as far as I know, and maybe father too. That was a minister. And they're from a fine family of people, and Brother David packs a great name amongst all the churches and denominations around the world. Y estos hermanos Duplessis son personas de una muy buena familia. Creo que hay, supongo que todos son ministros hasta donde sé. Y quizá también el padre era un ministro. Y son personas de una buena familia. Y el hermano David tiene un gran nombre entre todas las iglesias y denominaciones mundialmente. And Brother David, I'd like for you to come up now and speak for us, or whatever God's put on your heart to say, come right up. And I'm very happy to introduce to my church tonight. Y hermano David, me gustaría que usted subiera ahora y nos hablara, o lo que Dios le haya puesto en el corazón para decir. Venga enseguida. Estoy muy contento de presentarlo a mi iglesia esta noche. This is Brother Dave, Armin Neville, our pastor. And to the church, this is one of my precious friends and fellow warriors in the service of God, Brother David Duplessis of South Africa. God bless you. Este es el hermano Armin Neville, nuestro pastor. Y a la iglesia, este es uno de mis preciosos amigos y un compañero y guerrero en el servicio de Dios, el hermano David Duplessis de Sudáfrica. Dios lo bendiga, hermano David. Talk. Amen. We all did. Brother David, hurry right back and be with us again. That's very fine. We're sure happy. Brother David said some things there. I just wished I'd had my pen. I could have jotted them down. But I'll always remember grandsons. The grandchildren. Hablar. Amén. Todos lo disfrutamos. Hermano David, no demore en visitarnos otra vez. Eso estuvo muy bien. Sin duda estamos contentos. El hermano David dijo algunas cosas allí que solo desearía haber tenido mi pluma. Podría haberlas anotado. Pero siempre recordaré lo de nietos. Los nietos. Well, we sure appreciate the visit of our brother. And he is was the connected with the World Conference of Pentecostal Believers, and a great man, and the line of his work throughout the whole world. And we are fortunate tonight to have Brother David come speak to us on this New Year's night. And you can see what great men think about our Lord. Amen. Think about his great servant. Bueno, verdaderamente agradecemos la visita de nuestro hermano. Y él está, fue el asociado con la Conferencia Mundial de Creyentes Pentecostales, y es un gran hombre en la obra que realiza alrededor del mundo. Y somos afortunados esta noche de tener al hermano David que vino a hablarnos en esta noche de Año Nuevo. Y ustedes pueden ver lo que grandes hombres piensan de nuestro Señor, lo que piensan de su gran siervo. Now, I believe that tomorrow, being New Year's, it's just a few hours now, and I have to leave early in the morning, so I thought I'd just speak a little bit, if it's all right with Brother Neville, Amen. Brother Beeler, and the other ministers here. Ahora, creo que mañana siendo Año Nuevo, en solo unas pocas horas, y al tener que salir temprano en la mañana, pues pensé en que hablaría un poco, si le parece bien al hermano Neville, al hermano Beeler y a los demás ministros aquí. Won't take much of the time, and I think if we'd say amen and go home, it'd be a wonderful message, and we could be thankful to the Lord for what that we have here tonight. No tomará mucho tiempo, y creo que si dijéramos amén y regresáramos a casa, sería un mensaje maravilloso, y podríamos estar agradecidos con el Señor por lo que tenemos aquí esta noche. And this being New Year's night, we just entertain each other by the kingdom of God preaching until it comes the new year. Y ahora, pero siendo que esta es la noche de Año Nuevo,
Simplemente nos entretenemos entre nosotros, con el reino de Dios, predicando hasta que llegue el año nuevo. And I've got to get up in the morning real early, way before day. And I'm not as young as David. maybe I don't feel as young as he does. He's of course David's a little bit older than I am. I think he's 7 or 8 years older, maybe 10. But he's certainly a fireball for God, traveling 50,000 miles this year for the kingdom of God. Y tengo que levantarme en la mañana, muy temprano, mucho antes del amanecer. Y no soy tan joven como David. Tal vez no me sienta tan joven como él. Él es por supuesto, David es un poco mayor que yo. Creo que él es 7 u 8 años mayor, tal vez 10. Pero no hay duda que él es un bólido para Dios. Ha viajado 50,000 millas en este año para el reino de Dios. On his road now, we're to preach at Brother Rogers, and tomorrow to be with somewhere else, and somewhere else, and somewhere else, and back here again Monday, and I've got to meet with him to make arrangements for a worldwide tour coming now. Va de camino ahora a predicar allá donde el hermano Rogers. Y mañana estará con algunos en otra parte, y en otra parte, y en otra parte. Y de nuevo, aquí el lunes. Y tengo que reunirme con él para hacer los preparativos para una gira mundial que se viene ahora. And we're to be in Africa, I understood, this afternoon in March, this coming March. I'm to meet Clayton Sonmore from the Full Gospel Christian Businessman this week, or this coming week, first part of it. And make arrangements for Jamaica, Haiti. Y estaremos en África. Me enteré esta tarde, en marzo, este próximo marzo. Me reuniré con Clayton Sonmore, de los Hombres Cristianos de Negocios, del Evangelio Completo, esta semana, o la semana que viene, a principios. Y haré los preparativos para Jamaica, Haití. I go next week into Kentucky, or down into Georgia, have them meetings there, come right back and come down to Kentucky and night here and night there catching these churches. Voy la próxima semana a Kentucky o bajo a Georgia para tener esas reuniones allá. Regreso directamente viniendo por Kentucky, una noche aquí y una noche allí, llegando a estas iglesias. And come right straight back home from there and go to Atlantic City for begin at the 27th through the 30th and lay there the morning of the 1st and begin in Kingston, Jamaica at the racetrack that night for a 10-day meeting there and from there on in then to the Haiti's and wherever we don't know where to go from there just as the Lord will lead us. Y regreso directamente a casa para partir de allí y me voy a Atlantic City para comenzar el día 27 hasta el 30. Y salgo de allí la mañana del primero y comienzo en Kingston, Jamaica, en el hipódromo esa noche, en una reunión de 10 días allí. Y a partir de allí, siguiendo a la de Haití y a donde sea. No sabemos de allí a dónde ir, solo como el Señor nos dirija. Now all these are in making. See, I haven't said yes. David's here. Clayton's coming. Gordon, Brother Gordon Lindsay's coming for South America and the rest of Christian businessmen for the Latin-speaking America, and Brother David's for Switzerland, Germany, on down. Ahora, todas estas son algo tentativo, ¿ven? Yo no he dicho que sí. David está aquí, Clayt viene, Gordon, el hermano Gordon Lindsay viene para Sudamérica, y el resto, los hombres cristianos de negocios quieren la América de habla latina. Y el hermano David quiere Suiza, Alemania, de allí para abajo. But we don't know yet. You keep praying. I don't want to go nowhere until God says go. And the best of my knowledge, therefore, if I feel led to go, then when I get off the plane, no matter the opposition is, I can say, I come in the name of the Lord Jesus. Amen. Pero no sabemos todavía. Ustedes sigan orando. Yo no quiero ir a ninguna parte hasta que Dios diga que vaya y que así lo entienda. Por tanto, si me siento guiado a ir, entonces cuando baje del avión, yo, y no importa cuál sea la oposición, puedo decir, yo vengo en el nombre del Señor Jesús. I'm thankful for David, the friendship that we've had together.
Because the man is a very important man, but he certainly believes this ministry of the Lord. He certainly does. Amen. And our names have been associated together throughout the entire world now, Brother David and I. Doy gracias por David, por la amistad que hemos tenido, porque el hombre es un hombre muy importante, pero él verdaderamente cree en este ministerio del Señor. Seguro que sí. Y nuestros nombres han sido asociados ahora por todo el mundo, el hermano David y yo. And I'm so glad to have an association with a man like that. But friends, I appreciate that. But the greatest thing that I can think of being associated with is Jesus Christ, the Son of God, Amen. That great one. Y estoy muy contento de estar asociado con un hombre así. Pero amigos, agradezco eso. Pero lo más grande en lo que puedo pensar es en estar asociado con Jesucristo, el Hijo de Dios, ese gran ser. Now, Brother Neville and some of them will be speaking in a few moments, but I want to read just a little something out of the Scripture now. Ahora, el hermano Neville y algunos de ellos hablarán en unos momentos. Pero solo quiero leer ahora un poquito de la Escritura. It's good, I think, on New Year's night to see different preachers and the way they approach a text and what they say and so forth, and each man having his own way of preaching. You know, God didn't make us all alike. He made us different. Es bueno, pienso yo, en la noche de Año Nuevo, ver a diferentes predicadores y la forma en que ellos abordan un texto y lo que dicen y todo eso. Y cada hombre tiene su propia manera de predicar. Ustedes saben, Dios no nos hizo a todos iguales. Él nos hizo diferentes. He made us different than our stature. He made the world different. And big mountains, the little mountains, prairies, deserts, big white flowers, blue flowers, and all different kinds. He just makes us different. That's all. Él nos hizo diferentes en nuestra estatura. Él hizo al mundo diferente. Y montañas grandes, montañas pequeñas, praderas, desiertos, grandes flores blancas, flores azules, y de todas las diversas clases. Él simplemente nos hace diferentes. Eso es todo. He makes redheads, blackheads, brownheads, whiteheads, fat, slim, tall, all whatever more. See, he just makes us different. Él hace pelirrojos y de cabello negro, de cabello castaño, de cabello blanco, gordos, delgados, altos, o de lo que sea. ¿Ven? Él simplemente nos hace diferentes. God is a God of variety. And I kind of like that, don't you? It's just the same thing all the time. I like this. Dios es un Dios de variedad. Y a mí me gusta eso. ¿A ustedes? Pero siempre lo mismo, todo el tiempo. Oh, esto me gusta. So let us turn now in our scriptures over in the book of St. Matthew. St. Matthew's Gospel, beginning with the fourth verse. I want to read read us a text, the Lord helping us. St. Matthew, the fourth chapter. Así que vamos ahora en nuestras escrituras al libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, a partir del y el versículo 4. Quiero leer como leernos un texto con la ayuda del Señor. San Mateo, el capítulo 4. I believe before we read, let's pray. Gracious Heavenly Father, it is again with grateful hearts that we approach this new year, and we approach Thee and bring to Thee all of our cares of the past and ask that You'll put them in the seal of forgiveness and remember our sins against us no more. Creo que antes de leer, vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, nuevamente con corazones agradecidos nos acercamos a este año nuevo y nos acercamos a Ti y te traemos todos nuestros afanes del pasado y pedimos que Tú los pongas en el mar del olvido y que no recuerdes más nuestros pecados contra nosotros. And may not only we check up with our spiritual being, but in our may we check our fellowship with Thee, and forgive us of all of our sins. And we ask that Your Spirit will deal with us tonight.
Y que no solo hagamos una revisión de nuestro ser espiritual, sino que en nuestro que revisemos nuestro compañerismo contigo y perdona todos nuestros pecados y pedimos que tu espíritu lidie con nosotros esta noche. If there be any unclean thing about us, Lord, take it as far as the east is from the west. Cast it into the sea of forgetfulness to remember it against us no more, that we might enter into this new year clean, washed by the blood of the Lamb, and be ready. Y si hubiera en nosotros alguna cosa inmunda, Señor, apártala tan lejos como el oriente está del occidente. Arrójala al mar del olvido para nunca más ser recordada en contra nuestra, para que podamos entrar en este año nuevo limpios, lavados por la sangre del Cordero y que estemos listos. May this 1960 be the greatest year that we've ever served you. Give us exceedingly abundantly. Que este 1960 sea el mejor año en el que te hemos servido. Danos en extrema abundancia. All these meetings that are in progress, Lord, that we're thinking of with Brother Duplessis and around the world, into the Asia and over into Europe and all around, Lord, let it be your will and your power that'll lead to these things. Todas estas reuniones que están en curso, Señor, que estamos considerando con el hermano Duplessis y alrededor del mundo, en la región de Asia y en Europa y por todas partes. Señor, permite que sean tu voluntad y tu poder que guíen en estas cosas. And if we should at any time be stepping off of your divine ordained path, may the Holy Spirit put a block in the way and stop us, Lord, and turn us back to the right place. Grant. Y si en cualquier momento damos un paso, saliéndonos de tu camino divinamente ordenado, que el Espíritu Santo ponga un obstáculo en el camino y nos detenga, Señor, y nos regrese al lugar correcto, concédelo. Bless this little church, Lord, about way close to 30 years, I guess it stood here now as a memorial of the grace of God to a humble people. We pray, Father, that you'll bless Brother Neville, the pastor, bless all the church. Bendice esta pequeña iglesia, Señor, que casi por 30 años creo ha permanecido aquí ahora como un memorial de la gracia de Dios para un pueblo humilde. Oramos, Padre, que bendigas al hermano Neville, el pastor. Bendice a toda la iglesia. Bless the trustees, the deacons, the song leader, the pianist, and all the laity, everyone, the Sunday school teachers, whatever more. Lord, may we be able to grow this year in the grace of God, and may our membership grow into greater numbers and more grace of yours than this has been in the years gone by. Grant it, Father. Bendice a los síndicos, a los diáconos, al director de himnos, a la pianista y a todos los laicos, cada uno, a los maestros de la escuela dominical, a los demás. Señor, que podamos crecer este año en la gracia de Dios y que nuestra membresía crezca en mayor cantidad y más de tu gracia, que más de lo que ha sido en los años pasados. Concédelo, Padre. Now help us as we approach this text that we're fixing to read, thy word, and only you, Lord, can interpret. And we pray that you'll grant it to us for the kingdom of God's sake, in Jesus Christ's name, amen. Ahora, ayúdanos mientras abordamos este texto que estamos por leer, tu palabra. Y solo tú, Señor, puedes interpretar y oramos que nos lo concedas por causa del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amen. Announcing just now what I have chosen for our text for the next few moments. It's found in the scripture here, and I will read it. I want to call it this, from that time. Voy a anunciar ahora lo que he escogido como texto para los próximos momentos. Se encuentra aquí en la escritura, y lo leeré. Se llama, quiero llamarlo así, desde ese momento.
I didn't think, I said the other night, I didn't suppose I'd get to come down because of my throat was getting raw. And my wife said to me yesterday or day before, she said, "Dan, I suppose you'll not be going down to the church." And I said, "Honey, I don't think so. My throat's so sore and raw." Yo no pensaba, dije la otra noche, no creía que iba a poder venir, porque tenía la garganta en carne viva. Y mi esposa me dijo ayer, o el día anterior, dijo, "Entonces supongo que no irás a la iglesia." Y le dije, "Cariño, creo que no. Tengo la garganta muy adolorida y en carne viva." And then, no more than that night, when I sat down and picked up the scripture, I run on to this. Brother Softman came by. He said, "Will you be going to church tomorrow night?" I said, "Yeah, I'll be there." Y luego, no había pasado esa noche cuando me senté y tomé la escritura y me encontré con esto. El hermano Softman pasó de visita. Él dijo, "¿Irá usted a la iglesia mañana por la noche?" Le dije, "Sí, allí estaré." And Media looked around at me and she said, "I don't understand you." I said, "I don't expect you to." I said, "Or no one else. No one that's led by the Spirit of God can ever be understood." Y Media se volteó y me miró y dijo, "Yo no te entiendo." Dije, "No espero que me entiendas, ¿ves?" Dije, "Ni alguna otra persona. Nadie que es guiado por el Espíritu de Dios jamás podrá ser entendido." Our Lord, they could not understand him. He looked like he talked one way one minute, and another way another minute, and somewhere else he's talking about something else. Sometimes it was Jesus speaking, the other times it was God speaking, you see. Nuestro Señor, ellos no le podían entender. Parecía que él hablaba de una manera un minuto, y de otra manera al otro minuto. Y en otro lugar, él hablaba de otra cosa. Algunas veces era Jesús hablando, las otras veces era Dios hablando. ¿Lo ven? Even the disciples said, there at last, "Lo, now speakest thou plainly, now we understand." Then Jesus said, do you now believe? See, after that. Aún los discípulos dijeron allí, por fin dijeron, "He aquí, ahora tú hablas claramente, ahora entendemos." ¿Ven? Y Jesús dijo, ¿y ahora creéis? ¿Ven? Después de eso. You just can't do it because you're led of the Spirit. And you start doing something, you find out that you see your God wants to use you somewhere, you got to stop here and go here. Just led of the Spirit. There are odd, peculiar people that has a life that you want to consecrate to God. Uno simplemente no puede hacerlo, porque uno es guiado por el Espíritu. Y uno empieza a hacer algo. Uno se da cuenta que ve que uno, Dios quiere usarlo a uno en alguna parte. Uno tiene que parar aquí e ir aquí. Simplemente siendo guiado del Espíritu. Ellos son raros, personas peculiares que tienen una vida que uno quiere consagrar a Dios. And then I always say this, I will do this if the Lord is willing. Amen. See, if I make a promise to anybody, I'll do it if the Lord is willing. See? Y pues yo siempre digo, haré esto si es la voluntad del Señor. ¿Ven? Si le prometo algo a alguien, lo haré si es la voluntad del Señor. ¿Ven? And therefore then, if it is the will of the Lord, and I'll speak on this message, if the Lord is willing. He could give me a call right in this message to take off for California. I'd cast aside everything and take off for California as hard as I could go. Y así que, entonces, si no es la voluntad del Señor, voy a hablar sobre este mensaje si el Señor lo permite. Él podría llamarme estando en este mensaje para viajar a California. Yo dejaría todo a un lado y saldría para California tan rápido como pudiera. And I want to live like that. I don't want nothing tying me down. I don't want no great big something in other words worth millions of dollars. You have to get so much money every day to tie me down. I want to be where when God says, "I want you to go down here to these people, there's only five of them. But go down there and stay there until I tell you to leave." Yeah. I want to go there. I haven't got no obligations. Y así es como yo quiero vivir. No quiero tener nada que me ate. No quiero ninguna gran cosa u otra que valga millones de dólares y donde uno tener que tener tanto dinero todos los días para atarme. Yo quiero estar en la posición que cuando Dios diga, "Quiero que vayas a estas personas, solo son cinco de ellas, pero ve allá y quédate allá hasta que yo diga que te vayas." Yo quiero ir allá. No tengo compromiso, solo... And if he wants me to go overseas, now here it is just mentioned going to Germany.
or to Africa, and some millionaire woman, just the time that the Spirit put it up on me to go to Africa, she said, I'll sponsor the trip and pay every bit of it. That's all. Why should I worry about money and things when my father owns all of it? Y si él quiere que yo vaya al extranjero. Ahora, aquí está, acabamos de mencionarlo. Ir a Alemania o a África. Y una mujer millonaria, justo en el momento en que el Espíritu me inspiró a ir a África, ella dijo, yo voy a patrocinar el viaje y pagaré todo gasto. ¿Ven? Así de sencillo. ¿Por qué debería preocuparme por el dinero y cosas cuando mi padre es el dueño de todo? He can just speak to this rich man or that rich man or this people or that people, and no need of me have to worry about it. See, God just takes care of it all. Amen. Brother Roy, that's the way to live. Just let him take care of it. Amen. It's so good. Ven, él puede hablarle a este hombre rico, o a aquel hombre rico, o a esta gente, o a aquella gente. Y no hay necesidad que yo tenga que preocuparme por eso. ¿Ven? Dios simplemente se encarga de todo. Hermano Roy, así se debe vivir. Simplemente dejar que Él se encargue de ello. Eso es tan bueno. Now, let us turn in our scriptures to the fourth chapter, and let's begin to read about the 12th verse of the fourth chapter of the Gospel according to St. Matthew. Ahora abramos en nuestras Escrituras, en el capítulo 4, y empecemos a leer como en el versículo 12 del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed unto Galilee. Leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun at Naphtali. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. The people that sat in darkness saw great light. And to them that which sat in the regions of the shadow of death, light is sprung up. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. El pueblo que se asentó en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en las regiones de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde ese momento comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. I want to speak on the subject, and from that time. Amen. You know, as human beings, we all think of things from a certain time, such and such a thing taking place. And from that time, quiero hablar sobre el tema, y desde ese momento, ¿saben? Como seres humanos, todos asociamos cosas con un cierto momento. Tal y tal cosa sucedió, y desde ese momento. And now, many times you meet an old man or an old woman, and they like to refer back to a time that something taken place that they can distinctly mark it out and say it was at that time. Y también muchas veces ustedes hablan con un anciano o una anciana y a ellos les gusta hacer referencia a la ocasión de un acontecimiento que claramente pueden distinguirlo y decir fue en ese tiempo. Now I suppose there's practically all of us here tonight could call to remember
remembrance of certain things that taken place at certain times. From that time, something changed. Ahora, supongo que prácticamente todos los que estábamos aquí esta noche podríamos recordar, rememorar ciertas cosas que acontecieron en un momento dado. Y a partir de ese momento, algo cambió. Such and such a thing. It happened at that time, and from that time on, it was different. Tal y tal cosa aconteció en ese tiempo, y a partir de ese momento fue diferente. And it's a good thing that we can, and some of those memories of things that we think of is worthy things that changed. And there's some things that is not so worthy of thinking of. Y es bueno que podamos hacerlo. Y algunos de esos recuerdos de cosas en los que pensamos son cosas dignas que han cambiado. Y hay algunas cosas que no son tan dignas de recordar. For instance, if the woman of an ill fame that she said, there was a time that I was a good, righteous, moral girl. And on a certain night or a certain place, a certain thing happened. Por ejemplo, si la mujer de mala fama, si ella dijera, hubo un tiempo en que yo era una buena muchacha, justa, moral, y cierta noche, o en un determinado lugar, una cierta cosa sucedió. And since that time, she's been on the wrong road. Her life has been marred with sin and blackness and darkness, and only judgment waits her. But she can remember from that certain time it happened when she took the wrong road. Y desde ese momento, ella ha estado en el camino equivocado. Su vida ha sido manchada por el pecado y tiniebla y oscuridad, y a ella solo le espera juicio. Pero ella puede recordar que a partir de ese momento en particular fue cuando ella tomó el camino equivocado. The drunk man tonight on the streets that trying to drink his sorrows away. You might pick him up, like I was down on the Bowery here some time ago in New York, the great center of the drunken people. El borracho, esta noche en las calles, que trata de ahogar sus pesares con el trago. Usted pudiera recogerlo, así como cuando yo estaba allí en el Bowery hace un tiempo en Nueva York, el gran centro de la gente borracha. I was walking with a certain minister, and there laid a man, oh, just plenty of man, harmless, helpless, laying there with the front of their clothes all wet and their beards all over their faces and just in a terrible condition. And they were perfectly harmless. Yo estaba caminando con un cierto ministro y allí estaba atendido un hombre. Oh, muchos hombres, inofensivos, indefensos, tendidos allí con el frente de su ropa toda mojada y sus rostros barbados y simplemente en una condición terrible. Y ellos eran perfectamente inofensivos. And this minister said, pick that one up, and just asked him. And I went over to this man, which was laying with one foot across the bumper of a car and his head laying down on the street. And where that he had been unable to go at times of to the restroom, and so, oh, he was just in a terrible condition. Y este ministro dijo, levante usted aquel y solo pregúntele. Y me acerqué a este hombre que estaba tendido con un pie puesto sobre el parachoques de un carro y su cabeza recostada en la calle y no había podido ir en ocasiones a los sanitarios.
Oh, él simplemente estaba en una condición terrible. And I took a hold of him and I said, "Can you speak?" And he wouldn't make me no answer, so the minister got down. He knew more about how to deal with him. And he asked him, "Who are you?" Y yo lo recogí y le dije, "¿Puede hablar?" Y él no me daba respuesta. Así que el ministro se inclinó. Él sabía más de cómo tratar con él. Y le preguntó, "¿Quién es usted?" Finally he got him roused up enough to say, "If you'll buy me a drink, and come to find out he could point his finger to the bank that he used to be president of." Y por fin lo despertó lo suficiente, hasta que dijo, "Si me compra un trago." Y descubrimos que él podía señalar con el dedo al banco del que era presidente. "Well," he said, "we are preachers. Could you tell me what took place if you'll promise me a drink?" "Well, we couldn't do that." I said, "I couldn't add sorrow to your sorrows. I want to help you." "Bueno," le dijo él, "somos predicadores. ¿Me puede decir qué sucedió? Si usted me promete un trago." Pues no podíamos hacer eso. Le dije, "No puedo añadir tristeza a sus dolores. Yo quiero ayudarlo." All his story, he come home one night and there was a, what he called a Dear John letter on the table. Then his wife had left him and had, he loved her and she had taken his children and he was divorced and she had run away with another man. Toda su historia. Él llegó a casa una noche y había una, lo que él llamó una carta, "Querido John", en la mesa. Pues su esposa lo había dejado y había, él la amaba. Y ella se había llevado a sus hijos. Y él había sido divorciado. Y ella se había ido con otro hombre. And he said, "I didn't know what to do to shoot my brains out or what to do, so I went down to the saloon, and from that time, there he was. That's all over the world." Y él dijo, "Yo no sabía qué hacer, volarme los sesos, o qué hacer. Así que me fui a la cantina, y desde ese momento, allí estaba él." Eso sucede por todo el mundo. The liar. You might take one, as I said to a man one day that I thought was telling jokes, and come to find out that he told so many lies that he really believed them himself. And I said, "What makes you do that?" And I sat down to talk with him. I said, "I want to ask you, those stories are too wild for people to believe." El mentiroso. Consideren a uno, como le dije a un hombre un día que me pareció que contaba chistes, y descubrí que él había contado tantas mentiras que realmente él mismo se las creía. Y le dije, "¿Qué te hace hacer eso?" Y me senté a hablar con él. Le dije, "Quiero preguntarte, esos cuentos son demasiado absurdos para que la gente los crea." He said, "The first one I can ever remember telling, he said, I was a little boy that was raised in a good home. And he said, I went out and smoked corn silk cigarettes just to be smart." And él dijo, la primera que puedo recordar que conté, dijo, "Yo fui un niño criado en un buen hogar." Y dijo, "Salí y fumé cigarrillos de la barba, del maíz, solo para hacerme el listo y..." "I'd eat some coffee to take it off of my breath, and he said I'd done it back behind the old chimney, behind the house. And he said, I'll never forget when mother caught me up and said to me, Sonny, let me smell your breath." Comí un poco de café para quitármelo del aliento. Y él me dijo, lo hice detrás de la vieja chimenea, detrás de la casa.
Y dijo, yo nunca olvidaré cuando mamá me sorprendió. Y ella me dijo, hijito, déjame oler tu aliento. And I blew my breath into her face and she said, you've eaten coffee to take something off of your breath. What have you been doing? Have you been smoking cigarettes? Y yo soplé el aliento en su rostro y ella dijo, has comido café para quitarte algo del aliento. ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado fumando cigarrillos? And he said, something told me to tell the truth. He said, but I said, no, mama, I crossed my heart. I haven't been smoking cigarettes. He said, and from that time, that started it. Y él dijo, algo me dijo que le dijera la verdad. Dijo, pero le dije, no, mamá, te lo juro de corazón, yo no he estado fumando cigarrillos. Él dijo, y desde ese momento, eso lo empezó. We can all find something at begin at a certain time. And from then on, things was changed. Todos podemos encontrar algo que comenzó en un cierto momento. Y de ahí en adelante, las cosas cambiaron. And there's other worthy things that we could think of. Man with good intentions has tried to start things anew, to do things at certain times. Y hay otras cosas notables que pudiéramos considerar. Hombres con buenas intenciones que han tratado de empezar las cosas de nuevo, de hacer cosas en determinado momento. For instance, when electricity was first found by Benjamin Franklin and he was able to conquer it, they began to say, from this time on, there'll never be no more wars. Because if this electricity can be put in the fences with such a high voltage till no man could cross it, they meant well. Por ejemplo, cuando Benjamin Franklin descubrió la electricidad por primera vez y pudieron dominarla, ellos empezaron a decir, desde este momento en adelante no habrá más guerras, debido a que esta electricidad podía ser puesta en los cercos con un voltaje tan alto que no había hombre que pudiera cruzarlo. Ellos tenían buenas intenciones. And right after the First World War, when the Kaiser Wilhelm signed the Treaty of Peace, we were told here in America, I was a boy of about 9 years old, but I can remember of the people all saying, we'll never have another war. From this time on, it's settled forever. But we had another war. Inmediatamente, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Kaiser Wilhelm firmó el Tratado de Paz, nos dijeron aquí en América, yo era un niño de unos 9 años, pero puedo recordar que toda la gente decía, nunca más tendremos otra guerra. Desde este momento en adelante, queda resuelto para siempre. Pero tuvimos otra guerra. And when the great UN, or I would say before that, they formed what was called the League of Nations. And they said, now we'll have no more wars because we've got a League of Nations that will patrol the world. And if there is an uprise somewhere, these men out of every nation will go there and police the world. But it was a failure. Yes. They went right on having war. Yes. And the UN will become the same thing. Y cuando la gran ONU, o yo diría que antes de eso, ellos formaron lo que se llamaba la Sociedad de las Naciones. Y ellos dijeron, ahora no tendremos más guerras, porque tenemos la Sociedad de las Naciones que vigilará al mundo. Y si hubiera un levantamiento en algún lugar, estos hombres de cada nación irán allí y serán la policía del mundo. Pero eso fue un fracaso. Ellos siguieron teniendo guerras.
y pasará lo mismo con la ONU. We are told now by prediction that tomorrow night or Sunday night, the same man that predicted Pearl Harbor to the exact moment that the airplanes would bomb it said that Sunday night at 12 o'clock that 75% of the American people will go into ashes. That Russia will bomb the United States this coming Sunday night at 12 o'clock. The same man that predicted Pearl Harbor. Ahora nos hablan de una predicción que mañana por la noche o el domingo por la noche, el mismo hombre que predijo lo de Pearl Harbor, aun el momento exacto en que los aviones iban a bombardear, dijo que la noche del domingo a las 12 en punto, que un 75% de la población americana se convertirá en cenizas, que Rusia va a bombardear a los Estados Unidos este próximo domingo por la noche a las 12 en punto. El mismo hombre que predijo Pearl Harbor. They're not putting it out because people go frantic. I don't believe it. No, because it can't suffer atomic war. If one of theirs passed through the sound barrier this way, we'll throw them that way and the world will go to pieces. Something's got to happen yet before Jesus comes. That's right. Amen. No lo están publicando porque la gente se deja llevar por el pánico. Yo no creo eso. No, porque no resistirá una guerra atómica. Si una de ellas pasara la barrera del sonido en esta dirección, nosotros las lanzaríamos en aquella dirección y el mundo se haría a pedazos. Algo aún tiene que suceder antes que Jesús venga. Así es. For instance, the young married couple. There was a certain time that they got married and they put their vows together. And they pledged one to another their loyalty. Por ejemplo, un matrimonio joven. Hubo un cierto tiempo cuando ellos se casaron y ellos unieron sus votos y se prometieron el uno al otro su lealtad. And they said that we will love, honor, and cherish each other as long as we both live. But there come a time that something happened. Y dijeron que nos vamos a amar, honrar y cuidar el uno al otro mientras los dos vivamos. Pero llegó un momento en que algo sucedió. All these things are, there's a time when something happens. And maybe all their vows and all the leagues of nations and so forth maybe had good intentions. But they all come to an end. All become crumbling beneath the feet of man. Todas estas cosas ahí. Hubo un momento cuando algo sucedió. Y tal vez todos sus votos y todas las ligas de las naciones y todo eso, tal vez tenían buenas intenciones, pero todas esas cosas llegaron a su fin. Todo comenzó a derrumbarse debajo de los pies del hombre. With all the good intentions we could have, but all must come to an end, but there is a time that where man can come to something that's eternal. That's when a man, the time man meets God. Amen. That's when something happens that's eternal. Con todas las buenas intenciones que podamos tener, todo tendrá que llegar a su fin. Pero sí hay un momento cuando el hombre puede llegar a algo que es eterno. Es cuando un hombre, el momento en que el hombre se encuentra con Dios, ahí es cuando sucede algo que es eterno. We do our mistakes and we make our vows on New Year's night to only break them the next day. We turn new pages and we assign vows and we go to priests that we don't, but Catholics do, and make confessions and sign pledges, and we come to the altar and turn new pages. But all of
vain. Nosotros cometemos nuestros errores y hacemos nuestros votos en la noche del año nuevo, solo para romperlos al día siguiente. Nosotros volteamos páginas nuevas y hacemos votos y vamos a los sacerdotes y nosotros no, pero los católicos sí. Y nos confesamos y firmamos promesas y venimos al altar y volteamos páginas nuevas. Pero todo en vano. For the next time somebody crosses our path or something, that old temper will fly right back again. Every time that we get into trouble or something, it'll happen again. Pues la próxima vez que alguien se nos atraviese en el camino o algo, ese viejo mal genio saltará de nuevo. Cada vez que nos metamos en problemas o en algo, eso vuelve a suceder. But there is a place where a man can come to a time that will change him forever for eternal. He that will come to me, I will in no wise cast out, said Jesus. A man can come to God and his whole eternal destination is changed. And a man can meet God and he can never be the same anymore. Pero sí, hay un lugar a donde un hombre puede venir en dado momento que lo cambiará para siempre, para la eternidad. El que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesús. Un hombre puede venir a Dios y su destino eterno es completamente cambiado. Y un hombre puede encontrarse con Dios y nunca más podrá ser el mismo. You can't meet God and ever remain the same person you are. If you turn away from Him, you'll be a worse person than you ever were. If you receive Him, you got eternal life. And He'll raise you up at the last day by His promise. Usted no puede encontrarse con Dios y seguir siendo la misma persona que era. Si usted se aleja de Él, usted será una persona peor que antes. Si usted lo recibe a Él, usted tiene vida eterna. Y Él lo resucitará a usted en el día postrero por su promesa. There was a time when there was a man called Abraham who came down out of the Chaldeans. And he dwelt in the city of Ur. And he was just a man, a good man. Hubo un tiempo en que había un hombre llamado Abraham que salió de los caldeos. Y él habitaba en la ciudad de Ur. Y él solo era un hombre, un buen hombre. Perhaps, maybe he might have, his father perhaps worshipped idols because they come from Babylon. And he was just an ordinary man. And he was getting old. He was 75, and his wife was 65. Quizás puede ser que él haya, su padre tal vez adoraba ídolos, porque ellos venían de Babilonia, y él solo era un hombre común, y estaba envejeciendo. Él tenía 75 años, y su esposa 65. And Abraham, one day when he was perhaps out in the field hunting or whatever he was doing, picking berries or whatever his job might have been, he met God, and from that time he was changed. Amen. Y Abraham, un día, quizás cuando estaba en el campo cazando, o lo que estuviera haciendo, recogiendo bayas, o el que pudiera haber sido su trabajo, él se encontró con Dios. Y desde ese momento, él fue cambiado. He could call things that was not as though they were because he had met God. He had known the minute and the hour that he met God. It changed him. And God called him to be the father of many nations. And believed God and believed his promise. Because he had met God. Podía llamar las cosas que no eran como si lo fueran, porque él se había encontrado con Dios. Él supo el minuto y la hora en que conoció a Dios. Eso lo cambió, y Dios lo llamó a ser el padre de muchas naciones. Y él le creyó a Dios y creyó en su promesa, porque se había encontrado con Dios. 25 years later, they were discussing, trying to discuss him. Telling me he had
believed something was wrong, but the Bible said he got stronger all the time giving praise to God because he knew that God had to keep the promise. 25 años más tarde, ellos estaban discutiendo, tratando de disgustarlo, diciéndole que él había creído en algo que era incorrecto. Pero la Biblia dice, él se fortalecía más cada vez, dando gloria a Dios, porque él sabía que Dios tenía que cumplir la promesa. That's when a man meets God. It changes his makeup. It gives him a super sense. As I was speaking the other night, the natural man only has the five senses, but the believer, when he meets God, he gets something different. It's a super sense that lifts him up above the shadows. Así es cuando un hombre se encuentra con Dios. Le cambia su modo de ser. Le da un super sentido. Como yo hablaba la otra noche, el hombre natural solo tiene los cinco sentidos. Pero el creyente, cuando se encuentra con Dios, recibe otra cosa. Es un super sentido que lo levanta por encima de las sombras. It makes him believe things that's impossible to come to pass. He still believes they will come to pass because God said so. Amen. When a man meets God, something takes place. Hace que él crea cosas que son imposibles que acontezcan. Él de todas maneras cree que van a suceder. Porque Dios así lo dijo. Cuando un hombre se encuentra con Dios, algo sucede. There was a time when a man had been trained in all the wisdom, all the theology of the Word of God. He knowed it by the letter. He had been schooled. He had all the degrees. En una ocasión, un hombre había sido entrenado en toda la sabiduría, en toda la teología de la palabra de Dios. Él la conocía por la letra. Había sido educado. Él tenía todos los títulos. He was so smart until he could teach the Egyptian scholars and their teachers. He knew it all by letter. But a coward with it that was running went out the back side of the desert and was herding sheep. For a stranger. Él era tan inteligente que podía enseñarles a los eruditos egipcios y a sus maestros. Él lo sabía todo por la letra. Pero aún así, era un cobarde huyendo. Salió para la parte trasera del desierto y estaba pastoreando ovejas para un extranjero. But there come a time that when God met him there in the burning bush, and from that time on, Moses was changed. Amen. Because he met God in a burning bush. And face to face with God, he couldn't be the same anymore. Pero llegó un momento cuando Dios lo encontró allí, en la zarza ardiente. Y desde ese momento en adelante, Moisés fue cambiado, porque conoció a Dios en una zarza ardiente. Y al estar cara a cara con Dios, ya no pudo ser el mismo. When a man or a woman, I don't care how many vows you make or how many new pages you turn, until you meet God, you can't be changed. But when you once meet God, then you're changed forever. Cuando un hombre o una mujer, no me importa cuántos votos usted haga, ni cuántas páginas nuevas usted voltee, hasta que usted no se encuentre con Dios, usted no puede ser cambiado. Pero cuando usted se encuentra con Dios, entonces usted es cambiado para siempre. Didn't only change Moses. It changed Israel. It changed Egypt. It changed the world at that time. Because one man met God and took him at his word. No solo cambió a Moisés, cambió a Israel, cambió a Egipto, cambió al mundo en ese tiempo. Porque un hombre se encontró con Dios y lo tomó a él por su palabra. Hallelujah. What we need today is somebody to meet God face to face and talk to him. Amen. The situation. When men meet God, things are changed. Certainly. Hallelujah. That's the only way that we can have things.
Lo que necesitamos hoy es que alguien se encuentre con Dios cara a cara y que hable con Él acerca de la situación. Cuando los hombres se encuentran con Dios, las cosas cambian. Seguro, solo así podemos recibir cosas. And from that time on, Moses the coward, Moses the one that was running, had been changed. And from that time, he became the servant of the Lord. Amen. It always works that way. When a man meets God, things are changed. Y desde ese momento en adelante, Moisés, el cobarde, Moisés, el que huía, fue cambiado. Y desde ese momento, él llegó a ser el siervo del Señor. Siempre funciona de esa manera. Cuando un hombre se encuentra con Dios, las cosas cambian. There was a little girl one time, not over 18 years old or maybe not that old, that was on her road to a well one morning to get a bucket of water down in Nazareth. Hubo una muchachita, una vez, no tenía más de 18 años, o quizás ni con esa edad, que iba rumbo a un pozo una mañana por un cántaro de agua allá en Nazaret. She was a nice little girl. She believed. She had faith. But that morning she met God. Oh, amen. And God told her something and she believed it. Amen. And it changed the whole course of life for the woman. Yes. It makes her immortal. Hallelujah. Her name was Mary, the mother of our Lord Jesus. Ella era una jovencita amable. Ella creía. Ella tenía fe. Pero esa mañana, ella se encontró con Dios, y Dios le dijo algo, y ella lo creyó, y eso cambió completamente el curso de la vida de esa mujer, y la hizo inmortal. Su nombre era María, la madre de nuestro Señor Jesús. The little lady was just an ordinary little girl, but she met God, and from that time on, something happened. Certainly. La damita solo era una muchachita común, pero ella se encontró con Dios, y desde ese momento en adelante, algo sucedió, seguro. There was a man by the name of Peter, an old rugged fisherman, probably just as rough as they could come, and he was probably a great big push of a bully. Había un hombre que se llamaba Pedro, un viejo pescador robusto. Probablemente era áspero a más no poder. Y él probablemente era un gran bravucón intimidante. Because here some time ago I seen the play called The Big Fisherman. And I thought it was a very good description of Peter. Because he was such a big old rugged fellow. He didn't care for nothing. He didn't believe hardly anything, but one day he met God, and from that time he was changed. From that time he became an apostle of the Lord Jesus Christ. Pues aquí, hace un tiempo vi la obra teatral llamada El Gran Pescador. Creo que fue una muy buena representación de Pedro, porque él era un tipo muy grande y tosco. A él no le importaba nada. Él casi no creía en nada, pero un día él se encontró con Dios y a partir de ese momento él fue cambiado. A partir de ese momento él vino a ser un apóstol del Señor Jesucristo. As Brother David Duplessis was telling us a while ago about Saul of Tarsus, a murderer who held the coat of the murders that and witness and give witness to the death of Stephen the martyr. Así como el hermano David Duplessis nos decía hace un momento de Saulo de Tarso, un asesino que sostuvo los abrigos de los asesinos, eso, y fue testigo y dio testimonio de la muerte de Esteban, el mártir. He had letters in his pockets to go down to the head councils of the churches and arrest the people that were making too much noise, shouting and praising God. No. Tenía cartas en los bolsillos para ir a los
los consejeros principales de las iglesias y arrestar a las personas que estaban haciendo demasiado ruido, gritando y alabando a Dios. He was a great man in the sight of the Pharisees. He was a Pharisee of the Pharisees. But one day, he was on his road to Damascus, and he met God. Amen. Yes. A light shined around him. And from that time on, he was no more Saul of Tarsus, but he was Paul, the humble one, the meek one, because he met God, and it changed him. Él era un gran hombre ante los fariseos. Él era fariseo de fariseos, pero un día él iba rumbo a Damasco y se encontró con Dios. Una luz brilló a su alrededor y a partir de ese momento no fue más Saulo de Tarso, sino que fue Pablo, el humilde, el manso, porque él se encontró con Dios y eso lo cambió. I was a leper laying at the gate. All the remedies of the medicine could not heal him. His putrefied sores had gotten so great till his hands was beyond raising up anymore, and his feet he could hardly drag them. Había un leproso tendido a la puerta. Todos los remedios de la medicina no podían curarlo. Sus llagas podridas habían crecido tanto que ya no podía levantar las manos, y sus pies con dificultad podía arrastrarlos. His case was hopeless, but he met God one day, coming out the gate, and he fell down in worship and said, "If thou wilt, thou can make me clean." And he said, "I will be thou clean." And from that time, he didn't have no more leprosy because he met God. Era un caso perdido, pero él se encontró con Dios un día cuando salía por la puerta. Y él se postró y adoró y dijo, "Si quieres, puedes limpiarme." Y él dijo, "Quiero." Se limpió. Y a partir de ese momento, él ya no tuvo más lepra porque él se encontró con Dios. There was a blind man sitting by the side of the road, and he could not see the daylight from dark. There was nothing could help him. Había un hombre ciego, sentado al pie del camino, y él no podía distinguir entre la luz del día y la oscuridad. Nada podía ayudarlo. One day, someone come walking out of the city of Jericho. And when he met God, and from that time, he could see his sight come to him. Un día, alguien salió caminando de la ciudad de Jericó, y cuando él se encontró con Dios, y desde ese momento, él pudo ver, recibió su vista. The sight of light had broken into his eyes, and he could see again, because from that time, when he met Jesus, he was a different man. He had his sight. La luz de la vista había llegado a sus ojos, y él pudo ver de nuevo, pues desde ese momento, cuando él se encontró con Jesús, él fue un hombre cambiado. Él recibió su vista. When a person meets God, something happens definitely. Cuando una persona se encuentra con Dios, definitivamente, algo sucede. There was a young man one time, no doubt a good citizen of the country, but spells come on him. And he was so bad till the prison house couldn't hold him. And they bound him with chains, and he had a legion of devils in him that he could break the chains and free himself. Había un joven, cierta vez, sin dudas, era un buen ciudadano del país, pero le venían ataques, y él era tan feroz que ni la cárcel podía retenerlo, y ellos lo ataban con cadenas, y poseído por una legión de demonios, él podía hasta romper las cadenas y librarse. And the devils drove him to a graveyard, where he stayed in there and took the slabs and get so mean he'd cut his own self. Oh, he was a terrible fellow.
Y los demonios lo llevaron a un cementerio donde él permanecía. Y él tomaba las losas y se ponía tan feroz que él mismo se cortaba. No, él era un individuo terrible. Well, those spells are leaving, no doubt he'd think, what am I doing here? And about that time the devils would come to him again and cut him and tear him. Cuando esos ataques lo dejaban, no hay duda que él pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Y en ese momento los demonios le venían de nuevo y lo cortaban y lo rasgaban. But one day he met Jesus. Hallelujah. And from that time on, the maniac of Gadara had his right mind. Clothed, shouting at his feet. Pero un día él se encontró con Jesús. Y desde ese momento en adelante, el endemoniado gadareno volvió a sus cabales, vestido, sentado a los pies de él. Hallelujah. He could go back home as a gentleman. He could return to civilization. Amen. He could go back to his loved ones. Hallelujah. He could say, from that time, I've been changed. Hallelujah. Yes. Podía regresar a casa como un caballero. Él podía regresar a la civilización. Podía regresar a sus seres queridos y podía decir, desde ese momento he sido cambiado. Sí. One day yonder on Calvary, when God and death met face to face, when life and death come together. But that's when life, Christ, pulled the stinger out of death. Since that time, death hasn't had no stinger in it. I'm so glad of that. Fue un día, allá en el Calvario, cuando Dios y la muerte se encontraron cara a cara, cuando la vida y la muerte se enfrentaron, pero allí fue cuando la vida, Cristo le sacó el aguijón a la muerte. Y desde ese momento la muerte no ha tenido aguijón. Estoy muy contento por eso. Amen. God, death and God met together. Death hasn't been the same. It ain't got no stinger to it now. Dios, la muerte y Dios se enfrentaron, los dos. La muerte no ha sido la misma. Hoy ya no tiene aguijón. The Christian believer can walk right into its face and say, oh, death, where is your stinger? Grave, where is your victory? Why, they both met God. They haven't been the same since then. El creyente cristiano puede enfrentarse a ella y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Las dos se encontraron con Dios. No han sido las mismas desde entonces. No man can be the same. Nothing can be the same when it once meets God. You'll never be the same. No hay hombre que pueda ser el mismo. Nada puede ser igual una vez que se encuentra con Dios. Usted nunca será el mismo. I can remember laying here on the hospital bed. The doctors give me 3 minutes to live. My heart beating 17 times to the minute. I met God. Amen. Since then I haven't been the same. Recuerdo cuando estuve tendido aquí en la cama del hospital. Los médicos me dieron 3 minutos de vida. El corazón me latía 17 veces por minuto. Yo me encontré con Dios. Desde ese momento no he sido el mismo. Something happened to me. No one can tell me any different. Bill Branham died. I met God and something come into me. Amen. I've never been the same since that minute I met him. He changed me. He made me something different. It wasn't taking a New Year's vow, but I met God. Algo me sucedió. Nadie podrá decirme lo contrario. Bill Branham murió. Yo me encontré con Dios y algo entró en mí.
No he sido el mismo desde ese minuto que me encontré con él. Él me cambió. Él hizo de mí algo diferente. No fue que yo hiciera un voto de año nuevo, sino que yo me encontré con Dios. Men and women, when you meet God, you're changed. Oh, hallelujah. We make our New Year vows tonight. Go back tomorrow morning to break them. Next day to break them. But what we need to do is not a New Year vow. We need to come face to face with God and have eternal life. Varones y damas, cuando ustedes se encuentran con Dios, ustedes reciben un cambio. Nosotros haremos nuestros votos de Año Nuevo esta noche y regresamos mañana en la mañana para romperlos, al día siguiente para romperlos. Pero lo que tenemos que hacer no es un voto de Año Nuevo, sino que tenemos que encontrarnos cara a cara con Dios y tener la vida eterna, nacer de su Espíritu. Was an old man one time, and he couldn't make up his mind. The devil kept beating him out of it. One day out in the field, he knelt down to pray. While he was praying, he drove down a stump. He said, "Let this be a memorial. Satan, if you ever come to me again, I'll put you to this stump. And I'll tell you that right here I met God, that it was settled from here on." Amen. Había un anciano una vez, y él no podía tomar la decisión. El diablo continuamente lo vencía en el asunto. Un día, estando en el campo, él se arrodilló para orar. Mientras oraba, él clavó una estaca. Dijo, "Que esta sea un memorial. Satanás, si vuelves a mí otra vez, te mostraré esta estaca. Te diré que aquí mismo yo me encontré con Dios y el asunto quedó resuelto de aquí en adelante." That's what we need. Maybe not a stove in a field, but somewhere, some secret closet, some place not a... Eso es lo que nosotros necesitamos. Tal vez no una estaca en un campo, pero en algún lugar, en algún closet secreto, en algún lugar, no un... Oh, tonight there will be hundreds of vows taken, thousands of them taken. And next year we'll have to take them all over again. Oh, esta noche se harán cientos de votos. Se harán miles de ellos. Y el año que viene tendremos que hacerlos todos de nuevo. We'll say we'll quit lying, we'll quit doing this, and we'll lay aside our temper. We'll do more for God, we'll do this or that or the other, only to find it's in vain. Diremos, dejaremos de mentir, dejaremos de hacer esto, y haremos a un lado nuestro mal genio. Haremos más por Dios. Vamos a hacer esto, o aquello, o lo otro, solo para descubrir que es en vano. What man needs to do tonight is come face to face with God, and from then on he's a changed creature. Hallelujah. Pero lo que el hombre tiene que hacer esta noche es encontrarse cara a cara con Dios. Y desde ese momento, él es una criatura cambiada. ¡Aleluya! Oh, I wish I could tell it in the way that I believe it. But when a man meets God, he's changed from that minute. The rest of his days, he'll never be the same because he's got eternal life. Oh, desearía poder decirlo de la manera como yo lo creo. Pero cuando un hombre se encuentra con Dios, él es cambiado a partir de ese momento, por el resto de sus días. Él nunca será igual, porque él tiene vida eterna. He's a new creature. All things have passed away, and all things have become new to him. He looks new. Él es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas para él. Él parece nuevo. The sick man can walk in the face of God when the doctors have said he was going to die. But he can walk in the face of God and plead his case and he'll come away a different person. And from that time on. El hombre enfermo puede presentarse delante de Dios. Cuando los médicos hayan dicho, él se va a morir. Pero él puede presentarse delante de Dios y presentar su caso. Y él saldrá una persona diferente. Y desde ese momento en adelante. Oh, I remember Congressman Upshaw sitting in a wheelchair for 66 years.
That night yonder in California, when the Holy Spirit come down and began to speak, he met God, and from then on he could walk without his crutches. Oh, yo recuerdo al congresista Upshaw sentado en una silla de ruedas por 66 años. Esa noche, allá en California, cuando el Espíritu Santo bajó y comenzó a hablar, él se encontró con Dios. Y desde ese momento en adelante, él pudo caminar sin muletas. I've seen the time where cancer-eaten people lay with nothing but a shadow. And the doctors had passed by and said, they're gone. Their loved ones gather in to say the last words that they could to them, encouragement. But they met God. And from that time on, they were changed. They lived different. He visto el momento en el que personas comidas por el cáncer yacían allí siendo solo una sombra. Y los médicos pasar y decir, se van a morir. Sus seres queridos se reunían para decirles lo que pudieran, como últimas palabras de aliento. Pero ellos se encontraron con Dios y desde ese momento en adelante fueron cambiados. Ellos viven de una forma diferente. I can see the foul woman yonder on the street. I can see the drunkard yonder in the alley. I can see the hypocrite yonder in the church. All those different kinds of people. Each new year, turning a new sheet and trying to do something different. Trying to make restitutions and do so forth. Let them meet God one time. And from then on. Puedo ver a la mujer mala allá en la calle. Puedo ver al borracho allá en el callejón. Puedo ver al hipócrita allá en la iglesia. Todas esas diferentes clases de personas. Cada año nuevo volteando una página nueva y tratando de hacer algo diferente. Tratando de hacer restituciones y todo eso. Dejen que ellos se encuentren con Dios una sola vez. Y de ahí en adelante. Jesus preached to those from then on that sat in the regions of the shadow of death. Jesús les predicó desde ese momento a los que estaban en las regiones de sombra, de muerte. And I say tonight, if a man wants to have a real change come on him, let him come face to face with God and meet him one time. Then he can say, from then on, from that time on, I was a changed man. I know by experience. Y esta noche, yo digo que si un hombre quiere recibir un verdadero cambio, que él venga cara a cara con Dios y se encuentre con él una vez, entonces podrá decir, de ahí en adelante, desde ese momento en adelante, yo fui un hombre cambiado. Lo sé por experiencia. In a little while the church will be gathering here around the altar. You'll be consecrating your lives anew. You'll be giving up things and laying things on the altar. Dentro de poco la iglesia pasará aquí, alrededor del altar. Ustedes estarán consagrando sus vidas de nuevo. Estarán renunciando a cosas y dejando cosas en el altar. Brother, let me give you some advice. If you've never met God face to face, let me tell you something. You stay at that altar. Just stay there until you meet God. Then you can point your fingers back to that New Year night. Hermano, permítame darle un consejo. Si usted nunca se ha encontrado con Dios cara a cara, déjeme decirle algo. Quédese usted en ese altar. Simplemente quédese allí hasta que usted se encuentre con Dios. Entonces, con el dedo usted podrá señalar aquella noche de Año Nuevo. No, I say I turned a new page. I made a new vow, but from that time on, I met God, and life has changed, and things were different, and everything become new to me again. From that time on, the time that you meet God. Y no para decir, yo volteé una página nueva, hice un voto nuevo, sino desde ese momento en adelante, yo me encontré con Dios, y hubo un cambio de vida, y las cosas fueron diferentes, y todo vino a ser nuevo para mí otra vez. Desde ese momento en adelante, el momento en que usted se encuentra con Dios. It ain't meet a new year. We're going to face it in a few minutes. After a while, about 2.5 hours, I suppose. Maybe less than that. We'll be meeting a new year face to face. No es encarar un año nuevo.
Vamos a recibirlo en unos minutos, en un momento, como 2 horas y media, me supongo, tal vez menos. Estaremos ante un año nuevo, cara a cara. We'll meet it with vows, we'll meet it with pledges, we'll meet it with good intentions. We'll meet it saying we'll try to turn a new page, we'll try to do different. That's all good. I appreciate that. Nosotros le haremos frente con votos, lo enfrentaremos con promesas, nosotros lo enfrentaremos con buenas intenciones, lo enfrentaremos diciendo, intentaremos voltear la página, intentaremos obrar de una manera diferente. Todo eso es bueno. Agradezco eso. Brother, it'll never be eternal until you meet God first. When you meet God first, and from then on, everything will be different. Let us pray when we bow our heads. Pero hermano, no será eterno hasta que primero usted se encuentre con Dios. Cuando usted se encuentra con Dios primeramente, y desde ese momento en adelante, todo será diferente. Vamos a orar al inclinar nuestros rostros. Lord Jesus, Son of God, I remember the time when I met you, Lord. I remember a miserable wretch living a good moral life, not running around drinking or gambling or smoking or so forth. Señor Jesús, Hijo de Dios, recuerdo el momento cuando te conocí, Señor. Recuerdo un desdichado miserable, viviendo una buena vida moral, no como un vago, ni bebiendo, ni en los juegos de azar, ni fumando, ni en nada de eso. But I know, Lord, when death comes stealing up into that hospital room some 20 years ago, there was something lacking in my life. Pero yo sabía, Señor, cuando la muerte vino por mí a ese cuarto del hospital hace unos 20 años, que algo faltaba en mi vida. There I met God, and from that time, Lord, I've tried to serve you. My life has been changed, and everything looks different. I'm so glad that I met you, Lord. Allí me encontré con Dios, y desde ese momento, Señor, he tratado de servirte. Mi vida ha cambiado y todo se ve diferente. Yo estoy muy contento de haberte conocido, Señor. And tonight, facing the new year, I'm glad to say that I can face it with the Spirit of the living God in my heart. Y esta noche, al enfrentar el año nuevo, me alegra decir que puedo enfrentarlo con el Espíritu del Dios vivo en mi corazón. Give us experiences, Lord. Give us of thy goodness and mercy. Forgive us of our sins. And let us live through this coming year, O Lord God, with an experience that we have met you and our lives has been changed. Danos experiencia, Señor. Danos de tu bondad y misericordia. Perdona nuestros pecados y concédenos la vida este año que viene. Oh, Señor Dios, con una experiencia que nos hemos encontrado contigo y nuestras vidas han cambiado. Grant it, Lord. Forgive us of our shortcomings. Place within us your Holy Ghost. Lead us and guide us. Concédelo, Señor. Perdona nuestras deficiencias. Coloca en nosotros tu Espíritu Santo. Dirígenos y guíanos. Father God, here's 19 and 60 facing me. And there's opportunities for a worldwide meeting where it looked like even tens of thousands times thousands and thousands of thousands of raw heathens, of pagans, and so forth might come to you. Padre Dios, aquí está 1960 frente a mí. Y hay oportunidades para una reunión a nivel mundial, donde parece que aún decenas de miles, multiplicados por miles y miles y miles de infieles salvajes, de paganos y todos esos, podrán venir a ti. Oh, Lord God, with your Spirit in my heart, I face your altar tonight and face you. And say, help me, oh God, my heart's a burning with zeal. Oh, Señor Dios, con tu Espíritu en mi corazón, yo estoy frente a tu altar esta noche y frente a ti. Y digo, ayúdame, oh Dios, mi corazón está ardiendo con entusiasmo. I love you, Lord.
I give myself to you in service. Lead me anywhere you want to lead me. Send me anywhere you want to send me, Lord. Just speak and I'll go. Yo te amo, Señor. Me entrego a ti en servicio. Guíame a donde tú me quieras guiar. Envíame a donde tú quieras enviarme, Señor. Solo habla y yo iré. Bless my church. Bless Brother Neville. Bless all the people here, the strangers in our gates, and these pastors that'll be speaking time by time on through the evening. I pray, God, that you'll bless their ministry. Bendice a mi iglesia. Bendice al hermano Neville. Bendice a todas las personas aquí, a las visitas en nuestras puertas, y a estos pastores que hablarán uno tras otro durante la noche. Oro, Dios, que bendiga sus ministerios. Bless Brother Neville, bless Brother Junie Jackson, Brother Beeler, all these other ministers. Bless them, Father. Give us a great year in 1960. Bendice al hermano Neville. Bendice al hermano Junie Jackson, al hermano Beeler, a todos estos otros ministros. Bendícelos, Padre. Danos un gran año en 1960. We, Lord, who know that we have met you face to face and know what it means to be born again of your Spirit, give us of thy eternal grace to serve you. In Jesus' name we pray. Amen. Nosotros, Señor, los que sabemos que nos hemos encontrado contigo cara a cara y sabemos lo que significa nacer de nuevo de tu Espíritu, danos de tu gracia eterna para servirte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. You love him? Hallelujah. 1960. Don't let it be that I turned a new page. Don't let it be that I try to start a new life. But let it be that I met God. And from that time on, I had peace that passes understanding. I had joy unspeakable and full of glory. I had a satisfaction. ¿Le aman? 1960. Que no sea yo volteé una página nueva. Que no sea intentaré empezar una vida nueva. Más bien que sea yo me encontré con Dios. Y desde ese momento en adelante, yo tuve la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tuve gozo inefable y lleno de gloria. Yo tuve una satisfacción. Even if death should come to me, I'll be in the arms of God a minute after my last breath draw. No matter what comes or goes. Aun si me viniera la muerte, yo estaré en los brazos de Dios al minuto después de dar mi último aliento. No importa qué tanto pueda suceder. Let them blow up Sunday night if they want to. They want to, the bomb will not be through cracking till we'll be in glory with him. Amen. There's nothing can harm us. Hallelujah. Dejen que la hagan estallar la noche del domingo si quieren. Si así lo desean, la bomba no habrá acabado de retumbar cuando nosotros ya estaremos en la gloria con él. Amén. No hay nada que pueda hacernos daño. Aleluya. I'm so glad I met God. I'm so glad I can say from that time, pin it down to that spot. When I met God, something happened to me. I was changed from that minute. I've been changed ever since. Amen. Estoy tan contento de haberme encontrado con Dios. Estoy tan feliz de poder decir, desde ese momento, marcarlo fijo a ese lugar. Cuando yo me encontré con Dios, algo me sucedió. Yo fui cambiado a partir de ese minuto. He sido cambiado desde entonces. I'm so glad to be on this road tonight as a testimony to the glory and the power of God. A little old something out here, and God come down there and give me his grace and save me and heal me and fill me with his Spirit and let me preach his gospel, which is the greatest honor there is in the world. Estoy tan contento de poder estar en este camino esta noche, como un testimonio de la gloria y el poder de Dios. Una cosita insignificante aquí afuera. Y Dios bajó allí y me dio su gracia y me salvó y me sanó y me llenó de su Espíritu y me dejó predicar su Evangelio, que es el honor más grande que hay en el mundo. From that time until this time, I've never had one regret
But I've been thankful all these days and will be through all eternity that I met God. God bless you. Desde ese tiempo hasta este momento no he tenido ni un remordimiento, sino que he estado agradecido todos estos días y lo estaré por toda la eternidad, porque yo me encontré con Dios. Dios los bendiga. Muy bien, hermano Neville.